Hola. Hola, ¿cómo andas? Bien. ¿Me regalás una sonrisa? Mirá, fue la primera persona que me regaló algo. ¿Querés una hamburguesa? Sí. Yo también, una de esas con tomate y huevo. Deja eso. Si te seguís portando así, los Reyes Magos no te traen nada. ¿Está? Pero yo quiero la baby. Ni bici ni nada. Córtala. ¿Qué son los Reyes Magos? Los Reyes Magos son los delanteros del glorioso, victorioso e invencible Racing del 66. Eso ganaron o no ganaron nada. Bueno, no sé. Son tres muchachos muy bien vestidos. Uno es negrito, Mota. Y dice que todos los años viene a traerle regalo para los pibes. ¿Qué regalo? No sé qué regalo. ¿Alguna vez escuché hablar por ahí de los Reyes Magos? Yo jugaba al fútbol, era delantero. ¿Y los Reyes? No, los Reyes en mi época no jugaba. Una monedita, señora. Señorita. Thank you.
está tu casa. No te dijeron tu papi. ¿Ni una sola moneda? No, no puedo, no tengo nada. Por favor, le doy la llave de mi casa por una moneda. Dígame, ¿dónde queda su casa? Hey, si me acordara dónde queda mi casa, no estaría pidiendo una moneda para comer, jefe. Tom, por ahí, algún día se acuerda dónde queda su casa. Chiquitito y tan estúpido que sos. No hay más ciego que no quiere ver. O mudo que no quiere escuchar. Bueno, algo así. Véngase. Documento, por favor. No, pero yo no los tengo oficiales. Si salía aquí, ¿cómo te voy a yo? Ok. Thank you.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Quizás comprenderás lo mucho que sufrí amándote, amándote, amándote. Quizás entenderás todo lo que perdí amándote, amándote, amándote. Y la muchacha me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Dándome un beso me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, 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 oh, amándote. Algún día verás que me voy a morir. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Al encontrarnos me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Al acostarnos me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Al despertarnos me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Al despedirse me dijo: no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Thank you.
que despejen todo el área y urgente, averiguame la información sobre el C75E1. Hola, hijo. ¿Qué te preparo de comer? ¿Qué pasó? Contestame. Hola, contestá. Si no te preparo sopa, Contestame. Más su caca, comprendí que no se ataca la mano que de comer. Me contaron, me bajaron de la rama, me marearon en la cama de este barco japonés. Y en un hueco de electrodo y pis de gatos, desayuno asesinatos con fondo de Luis Miguel. Me nombraron príncipe del manicomio. De tanto ver al demonio en la borra del café. Siempre creímos que lo cerca estaba lejos, que lo blanco del espejo era polvo del común. Activistas para un mundo estrafalario, marionetas sin salario, manejadas al tuntún. Hoy soy héroe de un electromedicado, cobayo trastornado por la granza del doctor. Tanto tiempo abonado a este abismo, me hice guía de turismo recorriendo el pabellón. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Por eso, amor, te pido, me olvides. Desvelados enfermeros me dicen sos el primero que se va a tomar el tren. Te escribo en papel de medicamento antes de que me haga efecto la redonda que tome. Ya es de noche, las estrellas en un frasco sobre el hospital Carrasco simulan amanecer. Y te escribo calladito y tan contento, hoy por fin al fin recuerdo tu nombre que olvidé. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Por eso, amor, te pido, no me olvides.
su amor te pido. No me olvides. Por su amor te pido. ¿Vieron el partido que le ganamos anoche a las gallinas? Che, hablando de pájaros, mi hijo casi agarra al pájaro ese. Dejate de mentir. No, yo también lo escuché. Pasó por encima del techo de mi casa cuando yo y mi viejo estábamos mirando el partido. Sí, sí, todos lo vieron. Recorrió todo el pueblo toda la noche. ¿Vos lo viste, Juancho? ¿Juancho lo viste? No, estaba durmiendo. ¿Durmiendo? ¿Qué hacías durmiendo si el bicho ese pasó como a las 9? Sí, lo que pasa es que yo me acuesto temprano. Va, mi mamá me dice que me acueste para que me levante temprano. Es mentira, yo estaba jugando al fútbol a la calle y no vi pasar nada. Te juro que lo vi, en serio. ¿Qué era? Era como una luz, un pájaro de luz. Capaz que se te atravesó la galla. Adentro. No, es la cabeza de un brujo. Es mentira, nunca nadie vio al tetué. Eso no quiere decir que no sea la cabeza del brujo. Aparte, si vos encontrás al brujo antes de que la cabeza llegue al cuerpo, el brujo se muere. ¿Y si esta noche lo atrapamos? Adentro. ¿Se animan? Ma, ¿crees en el tetué? Esas son cosas de las que no deberías estar pensando.
Un verdadero cristiano como vos no debería pensar en esas cosas. Pero ese pájaro anda por todos lados. Anoche lo vieron todos los vecinos. Contame, ¿qué hiciste en la escuela? ¿Pasa algo? Nada nuevo. Contame. Los chicos piensan que le tengo miedo al pájaro. ¿Por qué? Esta noche se juntan para atraparlo. ¿Qué van a hacer? Dicen que es la cabeza de un brujo y que anda por todos lados haciendo daño. ¿Por qué no se dedican a estudiar en vez de estar pensando en esas cosas que nunca van a entender? Mejor poné la mesa, Juancho, que mañana tenés que madrugar. Hola. Hola. ¿Y qué pasó? Nada nuevo. ¿Y el pájaro? ¿Lo vieron? Yo sí, esto ni lo vieron. Cállate, mentiroso, si el pájaro no apareció. Seguro que aparece esta noche porque es viernes y hay luna llena. ¿Qué tiene que ver lo de la luna llena? Es un pájaro, no un hombre lobo, hueco. ¿Venís esta noche, Juancho? No sé. Dale, somos cuatro. Capaz, en una de esas, me tengo una vuelta. Dale, mirá que esta noche Carla viene con nosotros. Hasta mañana, mamá. ¿Estás bien, Juanchi? Sí. Hace días que te noto raro. ¿Qué pasa? Contame. Contame. ¿Qué pasa? En la escuela no me gusta que me traten. Dicen que soy un cobarde. ¿Cómo? Sí, dicen que le tengo miedo al pájaro. Y yo al pájaro no le tengo miedo. Lo que pasa es que vos no me dejás que vaya. Mañana mismo voy a hablar con la maestra. Esto del pájaro no puede seguir más. No, no vayas. ¿Qué, te doy vergüenza? No, lo que pasa es que igual me van a seguir diciendo cobarde. No te preocupes, Juancho.
Che, si mejor lo hago, ya no creo que venga. ¿Qué? ¿Tenés miedo? No, frío. Che, Raúl, trae más leña. ¿Por qué no vas vos? ¿O también tenés miedo? No, hace frío. Mejor vayamos y traigamos bastante leña. Yo voy con ustedes. Vos, Carla, ¿qué haces? Yo me quedo con Juancho. Juancho, siempre estás en silencio. ¿No te gusta hablar?
Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% naturales, respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio web www.ansorgánico.com. Carpe Diem Frutos Secos. Un mundo de sabor, salud y calidad. Contacto 11 41 81 41 38. Redes sociales, Instagram y Facebook, Carpe Diem Frutos Secos. Hostería El Hoyo, rodeada de majestuosas montañas sobre el río Epuyén, donde se conjugan la naturaleza, la gastronomía y la cultura. A tan solo 200 metros de la Ruta Nacional 40, ubicada en el Valle El Hoyo, provincia de Chubut. Contacto en las redes sociales, Facebook e Instagram, Hostería El Hoyo. Reservas al 0294 1541 50 187. El Recero, campo recreativo, ubicado en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. Restauración integral devolviendo su esplendor, como lo vivió por décadas. Dos piletas, cancha de fútbol, vóley y bochas, patio cervecero, predio de parrilla, confitería colonial, dos salones para realizar eventos, empresariales, casamientos, juegos e inflable para niños, ambiente familiar, bungalows. Encontranos en Monseñor Bufano 555, Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. WhatsApp 11 63 53 37 03. 11 56 93 08 94. El Recero, el espacio para estar en contacto con la naturaleza. Coffee Town, un café natural, de pequeñas fincas, de altura y sustentable. Llega verde hasta nuestras manos. Nosotros lo tostamos, catamos y transformamos ese grano en el increíble conjunto de aromas y sabores que nuestros baristas se encargan de llevar hasta tu taza. El mejor café solo en Coffee Town. G&G Indumentaria les ofrece el servicio de merchandising para empresas, buzos, chombas, remeras, chalecos, camperas, marroquinería, necesaires, bolsos, riñoneras, bordado o estampado con todo lo que necesites para tu empresa. Atención personalizada, 30 años de experiencia en la industria textil. Comunicate. Código de área 011 15 57 29 56 20. Instagram G&G Merchandising. Desayunos Millennium. Elaboración artesanal de desayunos y meriendas. Desayunos especiales con creatividad, diseño y sabor exquisito. Te enviamos en un presente todo el amor que esa persona siente por vos. Realizamos envíos a todo Córdoba. Consultas y pedidos a www.millenniumdesayunos.com o encontranos en las redes sociales. Pei Chen Ti Palace, casa de té taiwanesa y centro de estudios de la cultura asiática del té. El espacio que encontrarás los verdaderos secretos del té oriental y del mundo. Contacto en Facebook
Peichenti Palace, Olazábal 2510, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Travesía de Belleza es donde vas a encontrar make-up, accesorios y tendencia. Brindamos asesoramiento personalizado y precios fantásticos. Seguinos en todas las redes sociales y llámanos al 1161 46 8872. Vení, unite a esta travesía de belleza. Si nos llamás de parte de la propuesta radio, con la compra te enviamos un regalito especial sin cargo. Vení, unite a esta travesía de belleza. Estás escuchando La Propuesta Radio. Estás escuchando La Propuesta Radio.